ustedes. En primer lugar, por poder participar de un homenaje justo, correcto, necesario a dos compañeros. A dos compañeros que dieron su vida por una Argentina distinta. Por Maxi, por Darío, por eso es un honor. En segundo lugar, porque no puedo no compartir con ustedes que cuando escuchaba, cuando el compañero leía esa frase de Néstor, ¿no? Esa frase de Néstor de ese mismo momento. No podía dejar de recordar tantas veces que se hicieron tantas cosas. ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, que Néstor me había enfrentado a la dictadura? Tuvieron que ver un video de aquellos años para saber que no era así. ¿Y esto por qué? Y permítame compartir una anécdota que creo nunca había contado a nadie. Estábamos en, acompañando a Néstor. Estábamos acompañando a Néstor como representante de la UNASUR por primera vez en las Naciones Unidas. Y me acuerdo que algunos de los imbéciles que acá hablan, no me acuerdo que algunos de ellos había salido a decir que, bueno, Néstor hablaba, pero había estado un solo día preso. Y yo me calenté. Y sin decirle nada, saqué portera, matando al, no me acuerdo quién era ese triste pseudo periodista, y salí contando cuando estuvo preso, todas las veces, cuando estuvo con Cristina. Y cuando Néstor vio el cable, ¿saben qué hizo? Me cagó a pedos, compañero. Juan Manuel, con lo que sufrieron los 30.000 compañeros desaparecidos, con lo que sufrieron los compañeros que estuvieron en la cárcel todos esos años, yo no tengo derecho ni a decirlo. Esa es la calidad moral del compañero de Patricia. Todo lo contrario, no solo no mentía jamás, sino al revés, ni siquiera decía. Y acá, bien lo saben tantos compañeros que lo conocieron, ¿qué será Néstor? Alguien que una y otra vez hizo ese sacrificio personal de esa entrega, de ese amor por la patria y de ese amor, sobre todo por los que sufren, por los 30.000, por Darío, por Maxi, por las madres, por las abuelas, la principal acción de su militancia. Más grande, que hoy no he venido a hablar como Juan Manuel, el militante que soy, sino que la que me envió a traer sus saludos, a traer su representación, es esa compañera que está cambiando la historia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hablar en su nombre, compañero, no solo me llena de orgullo, es algo que obviamente no merezco, sino que me pone, creo que nos pone a todos nosotros frente a esa gran cuestión de poder decir las cosas por su nombre, de atrevernos a hablar con las palabras que corresponden y decir acá, frente a todos los que quieran y los que no quieran escuchar, que la Argentina tiene una conductora de la nación, que tenemos la suerte, el orgullo y la alegría de tenerse como Cristina conduciendo la patria. Y lo digo solamente para que algunos piensen, cuando años atrás la economía mundial tenía algún resfriado, cuando ocurría algo en algún lugar marginal, ¿no? México, el sudeste asiático, algún otro país similar, ¿qué pasaba con la economía argentina? Se derrumbaba, compañeros. Hoy, en medio de la peor crisis económica que recuerde todos nosotros, Argentina sigue firme, Argentina sigue de pie. Estamos hablando de eufemismo, estamos hablando de eso que recordaba Juan Cruz, de eso que recordábamos todos, y cuando decimos que Argentina se derrumbaba, eran millones y millones de argentinos que perdían su trabajo, que tenían que salir obligados a cortar las rutas para no morirse de hambre. Así que no tengamos miedo a decirlo, tenemos una conductora como Cristina, y digámoslo a los cuatro vientos. Obviamente que iban a salir a decir los de siempre. Ah, claro, miren cómo son, adulones.
que adulan chupamedias, cómo son terribles, que lo digan, compañeros, con orgullo, porque saben lo que les duele, porque es lo mismo que se le decía cuando se hablaba de Perón, es lo mismo que se decía cuando se hablaba de Eva, es lo mismo que se decía cuando se hablaba de Yrigoyen. A los líderes populares no se los puede admirar, mentira. Y cuando veo acá todos los jóvenes, tantos jóvenes, que realmente seguramente hoy habrá Néstor, ve con enorme alegría, doble por estar en Racing sin duda, pero ver a tantos jóvenes. ¿Saben lo que más me duele? ¿Saben lo que más me duele el poder? Cuando eso que dicen con orgullo, cuando dicen con, se paran con orgullo y defienden a rajatabla el proyecto y, una, y a Cristina, son los jóvenes. Porque ellos querrían ver a los jóvenes tirando piedras, querrían ver a los jóvenes como en Europa, indignados por fuera de todo. Entonces, me duele enormemente ver a los jóvenes acá, juntos, marcando este proyecto popular. Era la campo, era la escuela, era la mina, era la colina. Claro, era cada uno de los jóvenes que lejos de estar en contra, está bancando un proyecto de transformación. Y de esto se trata. Porque, muy bien lo decía Juan Cruz recién, seguro que este episodio fue un cambio histórico. Pero yo me atrevería quizá a discutir o plantear no solo que puso fin a la década del 90, creo que puso fin a ese proceso que se inició con la muerte del general Perón y se continuó fuertemente con el genocidio. Creo que en ese momento se terminó la etapa de la resistencia para pasar a la etapa de la victoria. Porque precisamente cuando ese pseudo presidente no votado por nadie tuvo que convocar elecciones, los argentinos tuvimos esa opción y tuvimos a Néstor Kirchner que vino a cambiar la historia. Pero todos nosotros que estamos acá, que seremos, somos bastante más viejos, militamos siempre resistiendo, militamos siempre en contra. Nos encontramos y nos construíamos contra el indulto, contra la creación de YPF, con la capa blanca, con la marcha federal, siempre en contra. Estuvimos en el pueblo, estuvo el 76 en adelante, siempre en la resistencia, hasta que llegaron Néstor y Cristina y nos permitió pasar a ofensiva popular. Y este es el proyecto que hoy estamos construyendo. Y esto es lo que ellos saben. Y esto es lo que los asusta. Que este proyecto popular, en vez de ir más despacio, más lento, siempre va por más y siempre va para adelante. Cuanto más lo quieran detener, más adelante vamos a ir, compañeros. Y por eso mismo, cuando uno recuerda esas trágicas jornadas, cuando uno recuerda lo que eran los reclamos de ese día, de esa movilización, ese corte del puente, yo hoy me puse a recordarlo. ¿Saben lo que era? Alimento para los comedores populares. Es decir, alimento para los comedores que estaban obligados, el 54% de la población argentina que estaba en la pobreza y la indigencia para ir a conseguir plan. Planes sociales, planes de empleo, que pasaran de 150 a 300 pesos. Subir un salario, subir el salario promedio, que ¿saben cuánto era? 650 pesos. ¿Saben cuánto era el mínimo que se pedía aumentar? 200 pesos. Así que, compañeros, que no nos vengan cambiada, que no nos mientan. Si hoy alguien dice una cosa distinta, es que está haciendo por otra cosa. Porque nadie, en su sano juicio, va a poder comparar lo que era la lucha de estos compañeros y de tantos otros en esa década y en las décadas anteriores, cuando salían, reitero, a la calle a cortar, a hacer un piquete, porque si no las familias se morían de hambre. En ese 54%, acordémonos, más de la mitad de la Argentina en la pobreza. Nadie va a poder comparar esto. Cuando algún sector de los más privilegiados de la Argentina, que tienen la suerte de pagar impuestos a las ganancias, sale a decir que va a ser un paro en nombre de los trabajadores. Eso es mentira, compañero. Como dijo nuestra presidenta, otros intereses. Porque claro que se puede discutir.
Porque claro que todos tienen derecho a pelear por estar mejor, sin ninguna duda, y eso hacemos este proyecto sin ninguna duda. Pero también es cierto que si uno se olvida de que los trabajadores, de los argentinos, los que pagan ganancias, de los argentinos adultos, los que pagan ganancias son menos del 8%, si alguien pelea por el 8% y no por su interés el 92% restante, eso no es peronismo, eso no es oligarquía. Obviamente, digo, todos tienen derecho a pelear por más, como pelearon las patronales agrarias, como pueden pelear cualquier empresario, pero compañeros y compañeras, que no los quieran engañar, que eso cuando se hace y cuando se habla eso en nombre de los trabajadores, es porque en realidad lo que se quiere es frenar este proyecto de cambio y transformación que está transformando la Argentina. Compañeros, cuando hablamos de lo que ocurre en Paraguay, lo que está intentando hacer en Bolivia, lo que hace muy poco tiempo, vimos en Ecuador, lo que vimos en Venezuela. Y recordemos que cuando, en un momento como este, cuando la economía internacional está tomando este rumbo desastroso, porque justamente quiere seguir llevando adelante las políticas que tanto combatimos y que tanto vivimos en Argentina, en un momento como este, en un momento en que cualquiera, sensatamente, lo que debería ser decir, bueno, cuidemos el lugar que construimos, cuidemos nuestro empleo, cuidemos el trabajo, cuidemos el salario, depongamos intereses mezquinos y cuidemos la Argentina. Son precisamente en ese momento cuando estos sectores quieren pinchar el barco para que Argentina se vuelva a hundir. Porque precisamente eso es lo que ellos quieren. Porque hay algunos que ganan cuando la Argentina le va mal. Hay algunos que especifican las deudas, hay algunos que se quedan con cosas, hay algunos que se reparten las migajas y que se preparan para una nueva cuestión. Y eso ha sido muchas veces lo que ocurrió en la historia argentina. ¿Cuál es la enorme diferencia, compañeros? Y por eso es tan importante ver estar acá y ver tantos jóvenes acá presentes, que hoy tenemos esa suerte de tener una compañera como Cristina Fernández de Kirchner encabezando esta nave y un proceso.